En la danza se produce un acercamiento entre las personas, donde se genera o se crea un espacio de trabajo creativo y colectivo a raíz del esfuerzo de todo el conjunto. Lo mismo sucede en los oficios, las artesanías y las prácticas artísticas, en donde se mezcla lo técnico y lo afectivo, como en la danza. Vamos a ver un informe que habla sobre este tema y luego vamos a charlar con Viviana Fernández, que es la directora de este interesante proyecto de investigación. Cuando pensé en esta investigación como danza obrera y en esta relación del tiempo y la materia, recordé una anécdota de mi infancia en la que mi abuelo, que trabajaba el cuero de modo artesanal, le contaba mientras realizaba la acción manual y mientras veía que aparecía eso que quería crear ante sus ojos, le comentaba a mi hermano y le decía: mira, si tenés la herramienta adecuada, tenés el 50% del trabajo hecho. Esto es, la herramienta hablaba del tiempo dedicado en la acción. Pensaba en eso, pensaba que ese tiempo dedicado no es un tiempo que está sujeto a definir una producción o definir el producto, sino que es un tiempo que se goza, es un tiempo que se practica y es un tiempo que va de la mano de esa acción, de ese hacer. Y que ese hacer es un hacer emancipado en el sentido de que no es un hacer privado de afectos y de efectos. En esta relación encuentro entonces el lugar de la danza obrera con el cuerpo que baila. Luego del informe nos encontramos con la docente a cargo de este proyecto de investigación, la doctora en artes Viviana Fernández, quien vino para hablar un poco sobre lo que es la investigación en artes. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Bienvenida a Conciencia Riojana. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Investigación en artes, investigación artística, es la investigación que promueve la mirada teórica, reflexiva, uh-huh, en la práctica artística. Perfecto. Cuando decís danza obrera, por ejemplo, a mí se me vienen varias imágenes en la cabeza. El esfuerzo, el sudor, la repetición, los riesgos. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Bueno, es una pregunta re interesante, sobre todo para, primero contextualizo un poco de dónde surge la investigación de la danza obrera. Uh-huh. La investigación de la danza obrera es una continuación de mi tesis doctoral, uh-huh, que estaba más relacionada a ubicar la reflexión de la danza, el pensamiento danzado, digamos, de la práctica danzada, desde el lugar de la experiencia, desde el lugar del hacer. Y ese hacer danzado, uh-huh, en mi caso, en mi trayectoria y en todo mi recorrido artístico, profesional y docente, siempre estuvo ligado y está ligado a la vida misma. Entonces, cuando yo alcanzo ese lugar reflexivo y defiendo la tesis para ubicar ya en términos más de un conocimiento de la danza, no solo ubicada en ese espacio espiritual del arte, claro, como de inmaterial, intangible, etcétera, sino en la materia de la vida, en la materia de la experiencia, en lo físico de la experiencia, concluyo con estas otras preguntas que hacen a la relación del trabajo, de la danza y del trabajo. Porque entonces yo digo, bueno, si la danza está, como digo siempre a mis estudiantes, más cerca de mi cocina que de la idea de, claro, arte, entendiendo, claro, arte, exacto, como ese espacio espiritual de ensalzar, digamos, de ampliar el lugar de lo humano, lo entiendo como una acción del cotidiano, una acción de lo diario, una acción que no se separa de mi vida. Entonces, ¿cuál es la relación de ese lugar desromantizado de la danza con el ámbito del trabajo, con el mundo del trabajo? Y la relación que tiene con el oficio también. Y ahí aparece esto que estás diciendo, claro, y ahí aparece la relación del oficio, porque entonces es, bueno, nos profesionalizamos, hacemos tesis doctorales, trabajamos y producimos desde el lugar de lo que decías, la repetición, el cansancio, el esfuerzo, el sudor, y cómo esas condiciones de producción y de pensamiento, o sea, no solamente de una producción escénica, sino también de una producción de conocimiento de eso que hacemos, está absolutamente ligado al desgaste, al esfuerzo físico,
y a la diaria, ¿no? El cuerpo con el que bailamos, las mujeres, es el cuerpo con el que tenemos niños, es el cuerpo con el que atendemos a las cuestiones de la casa. Digo, las mujeres, estoy absolutamente deconstruida, pero lo que quiero poner como ejemplo es ese lugar de que es el cuerpo, el mismo cuerpo, no es el instrumento. Claro, por ejemplo, el músico lleva en su gaveta, lleva su instrumento, lo saca, lo limpia, lo observa, lo deja. Nosotros no lo dejamos nunca, entonces en ese sentido nuestro cuerpo no es un instrumento. Es mucho más que eso. Bien. Y ahí está esta relación, ¿no? Y en relación a la repetición, que también es una construcción fuerte en lo teórico y también en lo metodológico. O sea, cómo es que aprendemos a bailar, cómo es que aprendemos a movernos. Aprendemos desde el lugar del hacer y repetir y el hacer. Y ese repetir nunca es el mismo repetir en términos técnicos, porque otra vez, vos no estás igual con tu cuerpo hoy que estuviste ayer, no estás igual. Entonces siempre es un lugar de creación. Yo entiendo esto, ¿no? Que la danza obrera está inscripta en un lugar emancipado y creativo. Como para no ligarlo necesariamente a esa otra dimensión de lo social en donde el ser artista de la danza tensiona el lugar del oficio de la danza y el lugar de la profesionalización, ¿no? O sea, es un profesional o es alguien que hace lo que sabe hacer. En términos menos legitimados, ¿entiendes? Bien. Y la relación del tiempo entre el cuerpo y la materia, por ejemplo, ¿qué estás diciendo con eso? ¿Qué querés decir? Se dice en términos filosóficos, teóricos, los estudiosos de la danza y de la música, que la música vive en el tiempo y la danza de alguna manera vive en el tiempo y también en el espacio, ¿no? Son formas como de clasificar o tipificar algunas cuestiones de las disciplinas artísticas. La relación del tiempo y lo que el tiempo hace en la materia y en esa construcción, en ese hacer constructivo del movimiento, de la composición coreográfica, de la escena, del estar en escena, del pensar la escena, es un hacer, nosotros decimos, performático. ¿Qué quiere decir lo performático? Que se forma no a priori, no anticipadamente, no es un escrito, no es un texto escrito que yo... Pautado. Claro, que lo puedo ensayar, lo puedo, digamos, está siempre el texto, la escritura en una dimensión anterior a la lectura, se supone. Sí, sí. Lo performático va junto, es decir, hay esa acción en que el tiempo transcurre en términos lineales, ¿no? En términos también de una repetición, y es una acción temporal que se va dando en el hacer conjuntamente a quien está. Es decir, esta otra cosa que aparece es la escena propia de la construcción y los espectadores que están interviniendo en esa construcción. Esto tal vez es lo más maravilloso y fundamental de las artes vivas, de las artes escénicas. Cuando hablas de liberación, por ejemplo, de autorrealización, de emancipación en tu proyecto de investigación, ¿es como un deseo que eso, lo que sucede en la danza, también sucede en la vida real? Porque hablar de emancipación a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la emancipación de, o en el sistema político, económico, tal cual los conocemos, bueno, que produce un sometimiento en lo laboral, en lo económico, ¿no? Claro, sí, sin duda. Emanciparnos con la danza, la danza es, tiene una tradición más de mujeres, ¿no? Y la cuestión de la emancipación en la danza está muy ligada a la formación. Cómo hemos sido formados, formadas, y cómo muchas veces y todavía estamos muy dependiendo de, jerárquicamente de lo que son los roles, por ejemplo, de un director, de un coreógrafo, etc. Emancipación en términos de una danza que se piensa, se siente y se crea libremente, sin modelos, por ejemplo, sin modelos, y sin, o en todo caso, intentando desjerarquizar, digamos, desjerarquizar el mejor cuerpo, el mejor tipo, la mejor forma, la mejor técnica. Emancipar es eso, ¿no? Emancipar es poder ser libre.
para crear. Bueno, Viviana, la verdad es que es muy interesante tu trabajo, tu investigación. Y bueno, te agradecemos que hayas venido a Conciencia Riojana a mostrarnos el avance de tu trabajo. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana.